Hace millones de años, las poderosas fuerzas que duermen en el interior de la Tierra levantaron la costa de la región patagónica argentina. El litoral se transformó y una nueva península surgió del mar. Los acantilados que la recorren todavía conservan las huellas de su pasado marino. Fósiles que hablan de la riqueza de vida que ya habitaba estas aguas en tiempos remotos. Hoy, esa riqueza todavía perdura y constituye la base alimenticia que mantiene a millares de mamíferos marinos que cada año eligen estas tierras como lugar de cría. Península Valdés se ha convertido en un refugio único para aquellos animales marinos que dependen de la tierra firme para traer al mundo a su descendencia. Lobos y elefantes marinos ocupan periódicamente sus playas en un ciclo anual que viene desarrollándose sin interrupción desde hace miles de años. Al igual que ellos, también las ballenas francas australes llegan cada año para procrear. La península es hoy uno de los últimos refugios de la Tierra que todavía acogen a estos colosos del mar. Como cada año, al llegar junio, las ballenas francas australes alcanzan las tranquilas aguas de los golfos Nuevo y de San José. Aquí permanecerán hasta noviembre, cuando marchen hacia las frías aguas del Atlántico Sur en busca del preciado krill, un pequeño crustáceo que forma la base de su alimentación. Sus 14 metros de largo y 35.000 kilos de peso las convierten en los mayores visitantes que recibe la península. Las aguas turbias donde nadan se encuentran saturadas de microorganismos que constituyen la base de su riqueza faunística. De ellos se alimentan los crustáceos y peces que a su vez servirán de comida para los grandes mamíferos marinos que visitan la península. El origen de tanta abundancia hay que buscarlo en la estratégica ubicación de estas tierras. Península Valdés está situada en la región norte de la Patagonia argentina, en una zona donde confluyen corrientes marinas cálidas del norte y frías del sur, que crean las condiciones apropiadas para que se desarrolle una gran diversidad de vida marina. Algo muy diferente a lo que ocurre en tierra firme, donde flora y fauna tienen que enfrentarse a un entorno mucho menos acogedor. Las frías tierras de la península reciben pocas lluvias, menos de 250 milímetros anuales. Su vegetación se compone casi exclusivamente de pequeños arbustos y hierbas que son azotados por los continuos vientos que recorren la región en rachas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. La fauna local también ha tenido que adaptarse a estas condiciones y no hay nada mejor que un tupido abrigo de lana para protegerse del frío.
Los guanacos son los mayores camélidos que habitan Sudamérica y de ellos los que mejor se han adaptado a las duras condiciones de la península. Bueno, duras para ellos. Para algunos de sus vecinos, sin embargo, Península Valdés supone un paraíso climático en comparación con las frías aguas del Atlántico. La península posee, además, otro inconveniente para la fauna local. Como consecuencia de las condiciones climatológicas que padece, sus llanuras apenas están cubiertas de vegetación y no ofrecen ningún lugar donde ocultarse. Para los guanacos, esto no supone ningún problema. Pero para la mara o liebre patagónica, constituye un grave inconveniente. Las maras, que realmente no son liebres, a pesar de su nombre, deben vigilar en todo momento la posible presencia de predadores. Tanto es así que sus mamas han evolucionado hacia una posición lateral, tras los codos, para que puedan alimentar a su prole sin necesidad de echarse. Las crías, por su parte, son capaces de correr a los pocos minutos de haber nacido. En un lugar sin protección, la única defensa que poseen es la huida, y el cuerpo de las maras ha sido diseñado para este fin desde los primeros momentos de su vida. A partir del siglo XIX, una nueva especie vino a unirse a la fauna local de la región. La oveja doméstica. A pesar de la poca productividad de la tierra que la hacía inservible para la agricultura, sus enormes praderas permitían la explotación de una ganadería extensiva que pronto ocupó las vastas planicies patagónicas. La presencia de las ovejas no solo supuso un nuevo competidor sobre los escasos pastos de la región. Además, trajo consigo la caza indiscriminada de la fauna local. Bien por ser perjudiciales para la ganadería o por el valor de su carne, y en el caso de las aves de sus plumas, guanacos y ñandúes fueron sometidos a una presión cinegética que mermó de forma considerable sus poblaciones. Hoy, afortunadamente, las diferentes especies que habitan la península se encuentran protegidas y ya no tienen que preocuparse por la presión humana, tan solo por los predadores naturales que todavía habitan la península. Al igual que la mara, el armadillo vive en alerta permanente y cualquier sonido sospechoso le hace salir huyendo. El zorro no resulta un predador peligroso, pero toda prudencia es poca, sobre todo cuando te hallas lejos de tu zona de madrigueras. El único modo de sentirse seguro es construir una nueva, y rápido. El principal valor de Península Valdés no se encuentra, sin embargo, en el interior, sino en el litoral, donde la vida se ha desarrollado con especial profusión. El mar, que baña sus costas, rebosa de vida y proporciona alimento a colonias de lobos, elefantes marinos y pingüinos que habitan sus orillas. Más de 100 especies de aves australes anidan en el litoral y acuden a sus playas en busca de alimento. Algunas de ellas, como las gaviotas, han visto aumentada su población en los últimos años por el crecimiento de los vertederos locales, otra de las fuentes alimenticias de estas voraces aves.
Junto a ellas conviven los lobos marinos del sur, también llamados lobos de un pelo o leones marinos, por la mata de pelo que rodea la cabeza de los machos. Su población total en Península Valdés se estima en unos 20.000 ejemplares, en su mayoría hembras, y cada año traen al mundo en estas playas cientos de crías. Las condiciones son tan favorables para ellos que cada año sus poblaciones se incrementan un poco más. Las aguas que rodean la península deben poseer suficientes reservas alimenticias para mantener a estas colonias crecientes de mamíferos y aves marinas. Parte de esta reserva queda al descubierto al bajar la marea. Las playas aparecen entonces cubiertas por una capa multicolor compuesta por restos vegetales, animales y minerales que las corrientes acercan a las costas. La mayor parte son algas, pero entre ellas también pueden encontrarse moluscos que el mar ha arrastrado hacia la orilla. Este regalo no pasa desapercibido para las aves locales. De nada sirven las conchas protectoras de los bivalvos. Las gaviotas han encontrado un método infalible para vencer el obstáculo. Tras localizar uno, lo agarra con el pico y despega hacia las alturas. La gaviota se eleva en el aire y cuando cree que ya ha subido lo suficiente, deja caer su preciada carga. Tras uno o varios intentos, la concha chocará contra una roca y se partirá. La comida está servida. A pocos metros del lugar, los lobos marinos dormitan en la arena. Su vida activa se desarrolla en el mar, pero al salir a la orilla se dejan vencer por la pereza. Su torpeza en tierra y el agradable calor que proporciona el sol son argumentos más que convincentes, y las colonias se reúnen a descansar en la playa durante horas. Los lobos marinos permanecen en estas costas durante todo el año. Únicamente durante el periodo de reproducción, sus colonias se reúnen en dos apostaderos situados en los dos extremos de la península: Punta Pirámides, al sur, y Punta Norte. Las crías también disfrutan del sol de la tarde. Todavía son pequeñas y no tienen la capa de grasa que necesitan para resistir en las frías aguas del Atlántico. Su vida por ahora es más terrestre que marina, aunque no por mucho tiempo. Las playas de Punta Norte también acogen a un miembro de la familia de las focas, el elefante marino. Los elefantes marinos son los mayores fósidos del planeta. Las hembras pueden alcanzar los 500 kilos de peso, pero aún son pequeñas en comparación con sus parejas. Este macho mide casi 5 metros de longitud y pesa unos 2.500 kilos, casi 10 veces más que un lobo marino. Península Valdés constituye el único enclave continental del mundo donde los elefantes marinos han establecido una colonia de cría. La torpeza que tanto los lobos como los elefantes marinos demuestran en tierra contrasta con su agilidad bajo el agua. Sus patas se han transformado en aletas y apenas conservan algunas características de su anterior función.
tan solo las garras de sus extremos, nos recuerdan que alguna vez sirvieron para correr por la tierra. La capa de grasa que los rodea y su capacidad para restringir la circulación sanguínea en la periferia de su cuerpo les permite mantenerse en las frías aguas de la península durante horas. Aquí juegan, cazan e incluso pueden llegar a dormir. A mediados del año, un nuevo sonido se oye en el mar. La ballena franca austral ha regresado a Península Valdés. Como cada año, unos 600 ejemplares de esta especie están llegando a las tranquilas aguas de los golfos Nuevo y de San José. Al igual que los lobos y elefantes marinos, las ballenas son mamíferos que se han adaptado a la vida marina, pero ellas han llegado más lejos en su evolución. Sus extremidades no conservan nada que pueda recordar su anterior vida terrestre, y su enorme peso les impide salir a tierra. Tampoco lo necesitan, porque las ballenas, al contrario que los lobos y elefantes marinos, se reproducen en el agua. A pesar de la riqueza de estas turbias aguas, Península Valdés no es un área de alimentación para las ballenas. De hecho, su estancia aquí supone un periodo de ayuno en el que tendrán que vivir de las reservas de grasa que acumularon durante su larga estancia en el océano. A pesar de ello, las aguas de la península siguen siendo el destino elegido para llevar a cabo dos misiones fundamentales: aparearse y traer al mundo a sus crías. Hubo un tiempo, sin embargo, en que esta imagen estuvo a punto de desaparecer. La lentitud de la ballena franca, el hecho de flotar una vez muerta y la gran cantidad de grasa que contenía hicieron de ella un objeto de codicia para los balleneros. Península Valdés dejó de ser un lugar seguro y poco a poco las ballenas dejaron de visitarla. Solo años después de ser protegida, los cetáceos regresaron al viejo santuario para criar de nuevo en él. Hoy, más de 50 años después de la prohibición, la costa se vuelve a llenar de adultos y jóvenes que nadan tranquilos en sus seguras aguas. Madre y cría permanecen juntas durante un año, que es lo que dura la lactancia. Esta dependencia, unida al largo embarazo, hace que solo se reproduzcan cada 3 años, un gran obstáculo para la recuperación de sus poblaciones. Las ballenas francas presentan desde pequeñas unas callosidades en la cabeza que las diferencian de otros cetáceos. Sobre ellas se instalan infinidad de pequeños crustáceos parásitos blanquecinos. Para librarse de ellos, las ballenas recurren a un método realmente espectacular. Según algunos zoólogos,
Estos impresionantes saltos les sirven para desprenderse de los parásitos. Aunque hay quien afirma que su único objetivo es sencillamente la diversión. En uno u otro caso, lo que supone sin duda alguna es una demostración de su increíble fuerza, capaz de elevar a estos monstruos por encima del agua. Ya al nacer, los pequeños ballenatos miden nada menos que 5 metros y su peso puede superar los 2.000 kilos. Y esta situación dura poco, ya que durante los 2 primeros meses de su vida crecen a un ritmo de 3 centímetros y medio por día. Todo un récord en el reino animal. Durante estas primeras etapas de crecimiento, la madre cuida con verdadero cariño a su cría, a la que ayuda incluso a respirar. Para hacerlo, se coloca bajo ella y la abraza mientras la lleva a la superficie. Se podría creer que tras la prohibición de su caza, nada puede perturbar la tranquilidad de estos gigantescos cetáceos. Pero lamentablemente, no todo es paz en este paraíso. Una herida indica la presencia de predadores en la zona. Las orcas han llegado a Península Valdés atraídas por la abundancia de presas que nadan en sus aguas. Las orcas son los únicos predadores, aparte del hombre, que suponen un peligro para las ballenas. Los ejemplares adultos no son presas fáciles, pero una cría solitaria no tiene ninguna oportunidad frente a una familia de orcas que la ataque de forma coordinada. Las madres aumentan la vigilancia al máximo. Se reúnen en grupos y rodean a las crías para defenderlas. Ellas, ajenas al peligro que las acecha, siguen jugando tranquilamente. Mientras sus madres estén cerca, los ballenatos se sienten protegidos, incluso cuando hay orcas merodeando alrededor. Un cambio en la climatología marca el comienzo de la primavera austral y la península recibe una de las últimas lluvias que caerán sobre ella en lo que queda del año. Los lobos marinos aún no se han trasladado a sus colonias de cría. Se encuentran en el sur, pero también ellos van a recibir la visita más temida. Una familia de orcas ronda la costa en busca de comida. Esta vez, sin embargo, su objetivo principal no son los lobos, sino un pariente suyo que en estos momentos sí se encuentra en periodo reproductivo. Las hembras de los elefantes marinos han entrado en celo. Los machos, que ya establecieron sus territorios y sus harenes en agosto, tienen que volver a defenderlos. Los jóvenes son expulsados con facilidad, pero cuando el competidor es un adulto, el enfrentamiento es inevitable.
Ambos machos intentan herir a su adversario en el cuello o en la cabeza con sus afilados dientes. He aquí el premio para el vencedor. Todo un harén de 14 hembras que el macho defensor había logrado reunir tras innumerables peleas. Un premio por el que merece la pena luchar. Una vez más, ha conseguido mantener su harén. Pero no será la última pelea que tenga. A lo largo del mes, sus hembras irán entrando en celo y nuevos pretendientes vendrán a disputar su reinado. Tras la contienda, el vencedor hace valer sus derechos sobre las hembras que posee. En la reproducción interviene poco la voluntad de la hembra. El dueño del harén, excitado por el combate, se abalanza sobre su pareja y la inmoviliza bajo sus más de 2.000 kilos de peso mientras consuma la cópula. La diferencia de tamaño hace inútil cualquier intento de resistencia. Mientras dura la época de reproducción, el macho no se alimenta, así que tras 10 semanas de ayuno e intenso ejercicio, su peso puede quedar reducido en un 40%. Por ahora, sin embargo, sigue pletórico de fuerzas y lo demuestra cubriendo a todas las hembras del harén que se hallan en celo. No todas ellas se encuentran receptivas al mismo tiempo. Las últimas que llegaron a la península aún no han entrado en celo. Todavía les quedan 3 semanas de lactancia, durante las cuales sus crías cambiarán el pelaje negro por otro más grisáceo y aumentarán su peso. De los 45 kilos que pesaban cuando nacieron, pasarán a 250 kilos al final del periodo. Las madres tampoco se alimentan durante este tiempo, por lo que si no han adquirido suficientes reservas, no podrán amamantar a sus crías lo indispensable para garantizar su supervivencia. Esta cría ya ha sido abandonada por su madre y no tardará en morir de inanición. A medida que la temporada de celo de los elefantes marinos va llegando a su fin, comienza la de sus parientes, los lobos marinos. Los machos han llegado hacia mediados de diciembre para establecer sus territorios y esperar a las hembras. Ya desde entonces se vienen produciendo peleas entre ellos, aunque por lo general basta una actitud amenazadora para disuadir al más débil de todo intento de lucha. Las hembras llegaron poco después y tras parir una cría, entraron en celo. Pueden copular de 1 a 3 veces y no siempre con el mismo macho. Hay que tener en cuenta que no todas llegan a la vez y la época de reproducción puede alargarse durante 2 meses. En todo este tiempo, los machos no comen y apenas duermen, lo que supone un desgaste considerable. Con el paso del tiempo, las fuerzas disminuyen y los machos que rondan los harenes logran salvar la vigilancia y copular con alguna hembra, aunque sea a escondidas y bajo el agua.
Al contrario de lo que ocurría con los elefantes marinos, durante la lactancia, las madres salen al mar a alimentarse, mientras sus pequeños les esperan en la playa. Es ahora cuando se encuentran más desprotegidos. Las crías son muy vulnerables y muchas mueren antes de llegar a adultas. Los petreles lo saben y las vigilan desde el aire para ser los primeros en localizar sus cadáveres. Pronto encuentran uno entre las olas. La alta mortandad que se registra en las colonias y el gran número de placentas que las madres abandonan en las playas supone un importante incremento en la despensa de las aves. Miles de petreles, gaviotas y cormoranes disfrutan de una época de abundancia que puede prolongarse a lo largo de todo el verano austral. La orilla es casi tan peligrosa como el mar. Otra cría aparece muerta, esta vez al ser aplastada por un macho adulto mientras luchaba por mantener su harén. Para la colonia resulta algo cotidiano, pero su madre todavía sigue protegiéndola, incapaz de aceptar su muerte. Las últimas hembras en entrar en celo lo harán en marzo. A medida que finalice la temporada de reproducción, los harenes se disgregarán. Las poblaciones se adentrarán en el mar en busca de alimento y se trasladarán de nuevo a sus colonias invernales. Allí permanecerán hasta el verano siguiente. Hay que estar preparados para ello y los pequeños hacen sus primeras inmersiones en el mar. Poco a poco, las crías se acercan a la orilla y comienzan sus primeras clases de natación. Las primeras semanas son las más delicadas para ellas. No solo tienen que preocuparse de los predadores y de los machos adultos que puedan aplastarlos, también deben cuidarse de los machos subadultos. Al contrario que las hembras, no los protegen y en ocasiones pueden atacarlos e incluso matarlos. El género masculino en los lobos no goza precisamente de un instinto paternal ejemplar. Por estas fechas, a mediados de febrero, los lobos marinos reciben por segunda vez la visita de sus predadores más temidos, las orcas. Ellas también tienen crías a las que enseñar las técnicas de caza, y la península es el mejor lugar de entrenamiento. Las loberías se encuentran repletas de jóvenes inexpertos que juegan en las orillas. Junto a ellos, cientos de lobos marinos adultos entran y salen de las playas para alimentarse. Hay comida por todos lados y además es fácil de cazar. Ante la proximidad del enemigo, todos extreman la vigilancia. Es un solo grupo familiar y está rastreando la playa en busca de una presa. Pronto la encontrarán. Tras esperar a que pasen delante de su posición, un elefante marino decide entrar en el mar.
La hembra que lidera el grupo lo ha visto y todos dan media vuelta. Es la oportunidad que andaban buscando. El elefante acaba de darse cuenta, pero ya es demasiado tarde. Su suerte está echada. El macho intenta desesperadamente alcanzar la orilla, su única esperanza de salvación. Pero se ha alejado demasiado y las orcas no le dejarán. Los jóvenes participan activamente en la caza. Deben aprender a matar y a esquivar los ataques del elefante herido. Las orcas no tienen prisa. La presa está herida de muerte y no tiene ninguna posibilidad de escapar. Es mejor tomarlo con calma y esperar a que se debilite mientras se divierten y practican los ataques con él. Tras varios minutos de lucha, el elefante marino sigue tan alejado de la costa como al principio. De nada van a servir sus esfuerzos ante uno de los mayores y más inteligentes predadores que habitan los océanos. Las orcas atacan en grupos familiares, liderados por la hembra más vieja. Cada grupo tiene sonidos de comunicación específicos y técnicas de caza que practican con los jóvenes. Esta organización les permite cazar no solo peces, focas y elefantes marinos, sino incluso tiburones y grandes cetáceos. Poco a poco, la pérdida de sangre y el esfuerzo debilitan a la presa. Sus ataques se hacen cada vez más lentos y espaciados. En breve, no podrá ya defenderse y morirá. Tras una lucha que ha durado más de 45 minutos, el elefante muere y es devorado por la familia de orcas. Lentamente, la calma vuelve al mar. Durante todos estos meses, Península Valdés ha acogido también a las aves más adaptadas a la vida marina del mundo, los pingüinos. Más de medio millón de pingüinos patagónicos o de Magallanes se reparten en las colonias que se distribuyen por la península y sus alrededores. Llevan casi medio año viviendo en las aguas del Atlántico y por fin regresan para procrear en las tierras que les vieron nacer. A mediados de agosto llegan los primeros machos a la costa. Han vuelto para adecentar el nido antes de que lleguen sus parejas. Como si de una procesión se tratara, todos marchan hacia el interior en busca del mismo hueco que utilizaron el año pasado. Si lo encuentran, tendrán que arreglarlo y defenderlo de los machos que vienen por primera vez y quieren encontrarse la casa puesta. En poco tiempo, las zonas de nidificación se llenan de hoyos limpios y vigilados, cada uno por un macho. A mediados de septiembre llegan ellas. Los pingüinos son monógamos, así que los machos que el año pasado ya procrearon volverán a encontrarse con su pareja. Aquellos para los que esta es su primera vez
tendrán que esmerarse en la construcción del nido para ser elegidos por alguna de las hembras solteras que lleguen. Sus colonias de cría se encuentran hacia el interior, a unos 600 metros de las playas. Aquí, el terreno es firme y no hay peligro de inundación, aunque sí de que algún guanaco despistado o algún ñandú aplaste su puesta. Los nidos más cotizados se encuentran bajo los arbustos, donde se puede gozar de la protección del sol que ofrecen las plantas. Tras el reencuentro con la pareja, comienza el cortejo con sus danzas, aleteos y batir de picos. Finalizado el ceremonial, se produce la cópula, que se repetirá varias veces en las próximas horas. A los pocos días, las hembras pondrán dos huevos que incubarán ambos progenitores durante 40 días. Mientras uno permanece en el nido, el otro se adentra en el mar para alimentarse. Sus alas convertidas en aletas y sus cuerpos ahusados les permiten alcanzar velocidades bajo el agua de hasta 24 kilómetros por hora. Algo impresionante si tenemos en cuenta que es un ave. Su adaptación es fundamental, ya que pasan casi medio año viviendo día y noche en el océano. Ahí comen, beben, juegan y duermen. Una vez que han saciado su hambre, vuelven con rapidez al nido, donde los esperan sus parejas para el cambio de guardia. La puesta no puede quedar en ningún momento sola, porque zorros, petreles, escúas y gaviotas rondan la colonia en busca de huevos. Para evitar su robo, los pingüinos excavan nidos que pueden llegar a tener un metro de longitud bajo tierra. Aún así, las pérdidas de huevos y polluelos son abundantes, y es raro que sobreviva la puesta entera. Tras horas de vigilancia, una gaviota ha descubierto dos nidos juntos sin protección y cae sobre ellos. A pesar de la proximidad de los nidos, ningún vecino se arriesgará a abandonar su puesta para defender una nidada ajena. El descuido de los padres va a resultar fatal. Todos los que han visto aterrizar al descubridor se acercan al lugar en busca de una oportunidad, y algunos se llevan su recompensa. La presencia de los predadores hace saltar la alarma en la colonia. Todo es en vano. Los padres no van a llegar a tiempo para evitar la tragedia. No se salvará ningún huevo de la puesta. Los padres de los nidos atacados se encuentran en ese momento a 800 metros del lugar, en la costa. Tanto ellos como sus compañeros llevan varios minutos sin atreverse a entrar en el mar.
otro grupo de orcas se ha acercado a la costa cerca de su posición. Esta vez, sin embargo, los predadores no se encuentran de caza, sino de prácticas. Los adultos van a enseñar a los jóvenes una técnica exclusiva que han desarrollado en la península. Las playas de Península Valdés tienen mucha pendiente, por lo que a pocos metros de la orilla hay suficiente profundidad para que las orcas naden con libertad. Esta característica permite a los predadores patrullar la costa de cerca y practicar una modalidad de caza única en el mundo. Las orcas localizan a los lobos marinos que se encuentren en la orilla y, una vez fijado el objetivo, arremeten contra la playa. Con el impulso quedan varadas, pero la pendiente les permite volver al mar sin demasiada dificultad. Joven y adulto realizan las maniobras varias veces en la playa desierta. Si no se domina la técnica, el riesgo de quedar varado y morir es muy alto. Los jóvenes tienen que aprender también que esta modalidad solo funciona durante las mareas altas. Con la bajamar, las playas no tienen suficiente pendiente para poder llevar a cabo un ataque con éxito. Quien lo intente, seguramente quedará varado mucho antes de llegar a la orilla. La clase ha terminado. Poco a poco, la familia de orcas abandona la costa ante la mirada atenta de los pingüinos y de los lobos marinos, que podrán por fin volver al agua. Los jóvenes, como los de cualquier especie, aprovechan el descanso para jugar entre ellos mientras el grupo se aleja en el mar. Otro día más está a punto de terminar. El termómetro comienza a bajar y las diferentes especies que pueblan la península aprovechan los últimos momentos de luz antes de recogerse en sus madrigueras. Lentamente, la calma vuelve a las aguas de la península. Pingüinos, leones y elefantes marinos han regresado a la costa para pasar la noche. Solo las ballenas rompen el silencio del crepúsculo. Península Valdés constituye todavía hoy un refugio único e insustituible para la fauna salvaje de Sudamérica. La presencia humana, cuyos primeros vestigios datan de hace 3.200 años, no ha llegado a destruir este paraíso natural. Tras años de caza y explotación ganadera, el gobierno argentino apostó por su protección y convirtió la península en reserva integral de la vida salvaje. El paraíso se había salvado. Hoy, los barcos balleneros han sido sustituidos por embarcaciones que transportan turistas venidos de todos los rincones del mundo. Turistas que llegan para conocer esa lejana península que los antiguos marinos llamaban el refugio de los monstruos.